La importancia del teatro y su formación en la educación. El término teatro procede del griego teatrón, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación. El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos, la escenografía. Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena y también al edificio donde se representan las piezas teatrales. La práctica teatral está formado por un todo que no puede dividirse. Es posible, sin embargo, distinguir tres elementos básicos, como el texto, aquello que dicen los actores, la dirección, las órdenes que dicta el responsable de la puesta en escena, y la actuación, el proceso que lleva a un actor a asumir la representación de un personaje. A estos componentes se pueden sumar otros elementos muy importantes como el vestuario, el decorado o el maquillaje. Cabe destacar que quienes escriben obras de teatro son conocidos como dramaturgos, aunque la definición específica del término hace referencia al escritor de dramas o de teatro dramático. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Ocupaba un gran lugar, ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban su cotidianidad. El teatro es una actividad educativa donde el estudiante tiene su acercamiento como espectador de representaciones teatrales o a través de la literatura o de las expresiones orales. El teatro es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación, de memoria, de habilidades expresivas y personales. Todas estas capacidades muy indispensables para la comunicación de las personas, pensado como proceso de aprendizaje y no como resultado, permite desarrollar la creatividad individual y grupal, estimula la integración en conjunto a través del juego dramático, desarrollando el vínculo y la confianza personal. Es así que el teatro, por su valor formativo y humano, actúa con distintos objetivos esenciales de la educación, ya que desarrolla y refuerza las capacidades individuales y las habilidades sociales de los estudiantes y docentes, integrando a toda la comunidad educativa. El teatro es una herramienta de investigación en la cual se prepara al estudiante para enfrentarse a situaciones desconocidas, donde estimula sus emociones generando experiencias terapéuticas, sirviendo como medio de expresión y comunicación, entretenimiento y relajación. Nos permite reflexionar sobre situaciones en las que nos vemos reflejados, transmitiendo valores e ideas que inciden tanto en los ejecutores de la obra como de los espectadores.